El Señor tea con vos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Foi Jesús para la región de Cesarea de Filipo. Entrugollos a los suos discípulos. La gente, ¿quién dice que ye el fío del hombre? Arrepostearon y ellos. De ellos dicen que ye Juan el Bautista, otros que ye Elías, otros que ye Jeremías o de algún dos profetas. Dixo ellos, ¿y vos quién decís que soy yo? Retrucoi Simón Pedro, tú yes el Cristo, el fío de Dios vivo. Arrepostioi Jesús, feliz tú Pedro, fío de Jonás, porque la carne o la sangre no te reveló esto, sino mi Padre que está en los cielos. Y dígote que tú y es Pedro, y enriba de esta piedra afitaré la mi iglesia, y las puertas del infierno no se entrampa con ella. Darete las llaves del reino de los cielos. Lo que arreyes en la tierra, ayerrarase en cielo. Lo que desarreyes en la tierra, desarrellarase en cielo. Entonces encamentóyos a los suos discípulos que nun y dixeren a naide que elli yera el Cristo. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Otra vuelta nos asuntamos aquí, en esta cueva, junto a Pedro, para pedir que nos abelugue, para pedir que siga junto a nos, el que está a la vera del Padre, junto a Jesucristo, el que recibió el poder de Cristo, de perdonar, de arrellar y desarrellar, el que en definitiva sabe lo que es ser persona, ser humano. Porque si da qué caracteriza a Pedro, ye que se asomella mucho a nos. Y una persona, pues, el Nuevo Testamento, amuésamos un perfil claro abondo de Pedro. Y decatámonos que ye una persona que tiene altes y bajes, y que ye una persona que en unos momentos amuesa fidelidad, y que en otros ye feble y cae. Como todos nos, ye el ejemplo de la humanidad. Quizá sea esa la razón por la que Jesucristo asitió o quiso asitiar la su iglesia sobre la piedra de Simón. Pero para hacer ese designio, acabamos de escuchar en el Evangelio que los discípulos, y Pedro en concreto, y el portavoz de los discípulos, tienen que repostear a la entruga que Jesucristo os fai. Que una entruga que tenemos que contestar todos los cristianos, todos nos. ¿Y vos quién decís que ye el fío del hombre? ¿Quién decís que soy yo? Dice Jesucristo. Preparaos el camino porque sabe que ye más fácil contestar a las preguntas que no impliquen a la persona. A las preguntas que se faen eco de lo que dicen los demás. ¿Y la gente quién dice que ye? Entonces ye fácil contestar. Unos dicen que el profeta, otros que Elías, otros que Juan el Bautista que vuelve. Ye fácil repostear diciendo lo que dicen los otros. Pero cuando Jesucristo da un paso más y os entruga, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces, ¿qué dimos? Porque esa pregunta compromete. Según lo que digamos, quedamos comprometidos. Porque si, como dice Pedro, decimos, y es lo que decimos si somos cristianos, que Jesucristo y el Mesías es el fío de Dios vivo, entonces la nuestra vida queda marcada por esa decisión, queda marcada por esa respuesta. Porque decir lo que dice Pedro significa entablar nuestra existencia sobre unos cimientos diferentes de los que a primera vista estamos asitiándola. La respuesta de Pedro, en primer lugar, no es teórica. Pedro, quizá ves no, de xuro, no sabía muy bien lo que estaba contestando. Por eso y dice Jesucristo,
Feliz tú, Simón, fío de Jonás. Es un terror revelado ni en la sangre ni en la carne, y una revelación del cielo. Pero las revelaciones del cielo, la gracia, no es que alquiramos un momento y que faiga efectos inmediatos. Esas gracias suelen ser gracias baratas y que duren poco. La gracia de verdad va asiteando poco a poco y va transformando poco a poco la persona y va haciéndonos asomellados a Jesucristo en un proceso que dura toda la vida, en el que tenemos callíes y recallíes, en el que siempre tendremos la mano de Dios que nos ayuda a levantarnos. En la vida de Pedro presentásemos con claridad cómo la gracia fai efecto. Entonces, como decíamos, y los evangelios nos lo amuesen, no sabía que ciabe estaba bien lo que significaba eso. Dende luego, poco después, estaba aldericando con los demás discípulos sobre quién era el primero, después negaríalo, y después estaba en la vida apostólica, tres de la resurrección, tendría conflictos motivados por la su debilidad, con el propio San Pablo. Vemos que en Pedro efectúase el proceso que se efectúa entre nosotros, un proceso en el que la esperanza es más fuerte que la nuestra debilidad, en el que se va transformando poco a poco la persona. Porque la contestación verdadera a la pregunta, o las consecuencias de la contestación de que Jesucristo y el Fío de Dios hombre, como decía, son una vida nueva. Si nosotros decimos, y lo decimos porque es muy fácil decirlo, Jesucristo y el Fío de Dios hombre, y confesamos en el credo, confesamos a Dios Padre, Fío y Espíritu y Santo, y la nuestra vida sigue dirigida por las motivaciones del mundo, no estamos confesándolo. Son palabras valeres que no sirven para nada. Donde tenemos que confesar a Jesucristo y en la vida de cada día, como va a hacer Pedro. Y como decía, con las caídas y con las debilidades de todos nos, pero intentando perfeccionarse, intentando seguir el camino que Jesús fue rozando para todos nos. ¿Y cómo confesamos que Jesucristo y el Señor en la vida de cada día? Pues confesámoslo con la nuestra familia, con los nuestros compañeros de trabajo, con los nuestros amigos, con los nuestros enemigos, teniendo los mismos sentimientos, actitudes y las mismas acciones que tuvo Jesucristo. Esa es la única manera de confesar que Jesucristo y el Señor. Pero nos atopamos con esa paradoja a primera vista, que no lo oye tal, porque si sacamos consecuencias de lo que nos dice el Evangelio, no lo oye. Pero a primera vista podemos toparnos con la paradoja de que personas que no confiesen teóricamente que Jesucristo y el Fío de Dios vivo, si lo hacen con la práctica, y eso están confesándolo. Y otros que lo confesamos con la boca, a lo mejor con los fechos, con las actitudes y con los sentimientos, estamos negando que Jesucristo sea el Fío de Dios, hombre. La palabra de Dios y el ejemplo de San Pedro amuésamos que de verdad, cada día, en cada relación que entamamos con los demás, en cada labor que entamamos, tenemos que confesar que Jesucristo y el Señor. Hay una manera de hacerles cosas que sigue el camino de Jesucristo, y otra manera que lo niega, que San Pedro, con su ejemplo, la su intercesión, nos ayude a todos nos a seguir y a confesar en cada momento, con cada persona, que de verdad Jesucristo y el Fío de Dios vivo, el que nos da la vida y el que nos empuina a la vida eterna.